Bueno, nos encontramos acá en Bursaco, en la 106.9 FM, con Carmen Sayago. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Viniste de visita hoy. Hola, buenas tardes. Sí, estamos visitando a los amigos. Muy lindo programa, hermoso. La verdad que hace falta este tipo de programas para los tangueros. Y aparte, muy divertido, muy lindo, muy ameno. La pasamos re bien. Y bueno, que viniste a contar también un poco de tu trayectoria durante varios años que venís cantando, ¿no? Sí, son alrededor de 50 años que estoy en esto. Que cantás. Claro. Sí, que escuché un poco de lo que comentaste en la radio y bueno, pero del tango decías que no hacía mucho, pero yo hago cálculos que más de 10, 15 años, sí. Sí, puede ser. Porque puede es el tiempo que más o menos que yo te conozco. Sí. Y bueno, contame, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Y ¿hay algún proyecto? Estamos tratando de empezar algunas cosas nuevas y buscar repertorio y esas cosas que estuvimos medio quietos en la pandemia, medio como que nos perjudicó mucho a todos. Claro. Algunos no la tomaron tan bien y nos costó mucho salir después de eso. Así que, sí, siempre trabajar sobre la música porque es lo que amamos y bueno, seguir con esto. Contame, dentro de tu repertorio, ¿hay algún tema preferido que te gusta más que otro para cantar o que te sentís mucho más cómoda? Todos para mí son lindos. Hay uno que la gente me pide mucho y si no lo hago, me lo piden. Por ahí no lo preparo para ese día porque cambio, pero me lo piden igual y lo tengo que hacer, es Pasional. Pasional. Está caso de todos los tiempos, me parece. Sí, un tema, digo yo, que muchas veces hace temblar a la gente, emociona le causa alegría, sí, ¿no? Sí. Así que, bueno, me alegro mucho de que estés acá, pienso que todos están muy contento de que hayas venido y contés y comentés algo de lo tuyo y bueno, pienso que vas a seguir viniendo en alguna otra oportunidad. Sí, sí, seguro. Vamos a seguir haciendo y nos vamos a ver con los chicos porque siempre visitamos los lugares donde ellos están. Es lindo eso, apoyar a los compañeros y sí, vamos a seguir con esto. Sí, era necesario un programa como este, acá en este lugar, en la FM, porque había, pero bueno, se fueron también yendo por el tema de la pandemia. Y bueno. Claro. Pero acá en Almirante Brón es lindo y es bueno que se promocione mucho más el tango, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Te agradezco mucho que me hagas una nota. Alfredo, tampoco te veía hace mucho tiempo. Sí, nos alejamos todos. Sí, un poco que nos fuimos a otro lado, qué sé yo. Bueno, Carmen, un gusto también el mío y será hasta cualquier momento. Suerte. Bueno, muchas gracias. Igualmente, un beso grande. Chao. ¿Y el nombre del tango? Pero lo hice en el tango, Sí. Sí. Ahí lo dejamos. Qué malo. Hola, ¿cómo está? Gaby. La señorita Gabriela Galán. Sí. Y bueno, y agradecer obviamente como todos nuestros programas a la Mirta. Señora. Sí, tenemos un privilegio, sí, ¿no? Tenemos el privilegio. Somos privilegiados en la vida. Somos muy privilegiados. ¿Qué le parece si antes de empezar y presentarla a esta queridísima amiga, vamos con nuestros auspiciantes? Porque usted dice que tenemos que comer. ¿Tenemos que comer? Bueno. Sí. Con Carmen Sayago, una amiga cantante, nos hemos conocido caminando escenarios, ¿verdad? Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los oyentes. Y bueno, hacía mucho que no nos veía. La voz del tango. Pandemia. La voz del tango. Esta así pandemia me bautizaron. Así te bautizaron, sí.
un placer tenerte acá, Carmen. Yo hace muchísimos años, muchísimos años que las conozco, muchísimo. Así que bueno, es un placer y como dijimos hoy te vamos a empezar a exprimir y a preguntar cosas. Sí, sí, sí. Lo que puedes contar, contar, lo que no, no, ¿viste? Claro, nosotros lo vamos a preguntar. Éramos vecinos. Claro, mirá, un día nos encontramos comprando ahí en el almacén, en el supermercado que estaba enfrente de casa, y ella, ¿qué haces acá? Y yo vivo acá, y yo también. Claro. ¿En serio? Mirá, sí, vos. Sí, sí. Y no sabíamos. Bueno, en un ratito vamos a estar charlando. ¿Sí? Bueno, porque. ¿Qué tenemos? ¿Y qué tenemos? ¿Qué le cuento? Mirá quién se metió con el tango. Oh, y otra vez, ¿quién se metió con el tango ahora, Marcelo? Milva. ¿La conoce a Milva? Una ¿Le gustó? Me encantó. ¿Le gustó? Sí. Sí. Era lo que estábamos hablando con Carmen, que este bloquecito que hacemos para los oyentes es para que saber que el tango está en todo el mundo. Lo cantan todos, igual que Cigala que presentaste el martes pasado o el anterior. Claro. No sé, cantantes de rock, cantantes de todos los países vamos a ir trayendo que sí han interpretado en algún momento es arriba de un escenario un tango. Patrimonio de la humanidad, ¿no? Fue declarado el tango. Sí. Pero pareciera muchas veces que acá en la Argentina no nos enteramos. No, y bueno, viste, dice que nadie es profeta en su tierra. Claro, pero bueno, la idea un poquito de esto es, mirá quién se metió con el tango, ¿no? ¿Tenemos otro tema entonces, de Vilma? Sí, tenemos dos más. Ah, buenísimo. Dos más. Tenemos, y ahora vamos a ir a él. María de Buenos Aires. Ah, mirá, ¿sí? Lindo tango. De la obra María de Buenos Aires, de Héctor Piazzolla y Horacio Ferrer, por Milva. Sí. La idea es un poquito también buscar algunas perlitas así, ¿no? Claro, sí, obviamente. Para hacer. Y vamos a así después dale, ya nos metemos y charlamos con Carmen. El último de los temas, ¿sí? Interpretado por Milva. Con música de Astor Piazzolla, letra de Horacio Ferrer, Balada para un loco. De Don Orione llamó, que va a volver a llamar por el sorteo, no se olviden, al 4299-5694 o por Instagram escueladetango. Ahí está. ¿Quién es el que? A ver, ¿lo podemos escuchar un poquito, Gaby? De quién son la señora, la voz del tango. Hola, Carmencita, nuevamente. Hola, queremos querida. Hacerte muchas preguntas. Una de las mías es, ¿cuándo subiste por primera vez a un escenario? El año no te puedo decir. Bueno, no, el año no, por ahí la edad que tenías. Sí, la edad, 16 años. Ajá. ¿Dónde fue, te acordás? Yo fui... En esa época creo que se iniciaba el Varadero. Ajá. Y uno de los primeros Varaderos fue. ¿Mirá? Sí. ¿Te acordás que interpretaste esa vez? No. No. Hacía folclore. Yo aparecí haciendo folclore. Ah, ¿comenzaste con folclore? Sí, sí, sí. Comenzaste con folclore. Sí. Yo desde chiquitita cantaba folclore. Porque en mi casa se escuchaba mucho folclore, pero yo era chiquita y agarraba un palo de escoba y era mi micrófono y cantaba en el patio. Como mucho. Sí, Carmen, te interrumpo. Tenemos un llamadito al aire, ¿sí? Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? ¡Ah, oh, el padrino! Le vamos a tener que conseguir una música. Sí, sí, no como la del otro día que le pusieron. No. Sí. Escuchame, tata, escuchame. Esperá un segundito que le va a pasar los auriculares a Carmencita, como vos el otro día, ¿viste? Porque si no, ella no te escucha. Ahí está. Ahora sí. Hola, tata, ¿cómo estás? Qué lindo escucharte. Qué lindo. Para mí vos sos lo más. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Eh? Que no le aflojes.
No, por favor, no, no, ya no. Gracias. Gracias. Mucha Tata. Suerte. Gracias, padrino. Gracias por el llamadito de siempre. Vos sabés que estás siempre en nuestro programa, vos. Sí. Aquí lo tenemos. De nada, gracias a vos. Bueno, entonces, seguíamos. Un palo de escoba decía, muchos, ¿no? Muchos hicimos eso. Sí, yo cantaba, gritaba, hacía de todo en el patio. Pero muchos hicimos, ¿sí? Y yo tenía, creo, 5 o 6 años. Claro, sí. Y mi mamá me retaba porque yo gritaba mucho. ¿Y con el tango cuándo? No, con el tango hace poco, no hace mucho. ¿Poco, no yo tanto? Hice muchos años de folclore, muchos. Pero años. No tanto. Hice folclore, hice litoral. Yo, y mira cómo cuando, nace. Cuando yo, tengo, conocí, pero Carmen, yo cuando te conocí ya era tango, ya hace mil años. Claro. Entre el folclore yo ingresé un par de tangos en el repertorio. Lo que pasó es que yo tengo un parentesco con Aníbal Troilo. Ajá. Y se hizo un homenaje a él y descubro lo que era cantar un tango. Mira. Pero para mí fue algo que no se puede explicar. Porque vos sentís la música, cantás y lo sentís. A mí el folclore me gustaba, pero el tango lo vivo de otra manera. Es otra cosa. A mí me hace sentir y me hace vibrar a mí misma y me emociona y todo. Y es otra cosa. Claro. Y ahí fui empezando a ingresar unos tangos más en el repertorio que la gente pedía. Y un día dije, y voy a hacer un disco de tango. Y lo hice. Pero lo hice para mí. Sí. Y para escucharme y ver, analizarme, sacarme defectos. Y bueno, me gustó, a la gente le gustó mucho más que a mí, porque yo iba a una peña y vendía todo. Generalmente todos los, uno, sí, uno es muy crítico de uno de, mismo. Sí. Ahí es yo me escucho y digo, esto no me gusta, esto lo tengo que cambiar. Sí, claro. Qué voz que tengo. Bueno, Carmen nos hablaba de del disco, de empezar a cantar tango. Y si escuchamos la voz de Carmen. Podríamos, ¿eh? ¿No? ¿Qué le parece? A nuestra operadora. A ver, ¿le va a pasar los auriculares, Marcelo? Sí. ¿Cantás así, sentada? Así. Escuchen, oyentes, así esta voz. La música y, bueno, Carmen Sayago. La tenemos. A dúo. Bien. La tenemos acá en vivo, así que cómo no pedirle que cante para nosotros. Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz y que pienso en mi vida en pedazos, en pago de todo lo que hago por vos. Me pregunto, ¿por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor? Si a tu lado no tengo destino, ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Si mentís una vez y mentís otra vez y volvés a mentir, ¿por qué? Yo te vuelvo a abrazar y te vuelvo a besar aunque me haga sufrir. Yo sé que es tu amor una herida, que la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez? ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés?
ya no puedo vivir como vivo. Lo sé, lo comprendo con toda la pasión. Si a tu lado tan solo recibo la amarga caricia de tu compasión. Sin embargo, ¿por qué yo no grito? Que todo es mentira, mentira tu amor. ¿Y por qué de tu amor necesito, si en él solo encuentro martirio y dolor? ¿Por qué? Si mentís una vez, y mentís otra vez, y volvés a mentir, ¿por qué? Yo te vuelvo a abrazar, y te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir. Yo sé que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez? ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés? ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés? Bravísimo, bravo, bravo, gracias, espectacular. En un momento, cuando terminaste, se me puso la piel de gallina, en serio, en serio. Muchas gracias. Sí, 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 espectacular, espectacular. Bueno, escuchábamos Y todavía te quiero, de Luciano Leocata, y letra de Abel Aznar, Abel Aznar, por Carmen Sayago. Muchas gracias. Bueno. Vení, cantá tango. Y yo le decía, pero no, es difícil cantar tango, no es tan fácil. Pero por favor, me dice. Y me hace cantar un tango ahí, que era el que va a seguir después. Y dice, se me caen las lágrimas, dice, ¿por qué no cantás? Vos estás loca, me decía. Y bueno, sí, Oscarcito tenía esas cosas. Yo tenía, ¿no?, pocos tangos, entonces él empezó, este te va a ir, este te va a ir, este te va a ir, y me armó el disquito de él. Claro. Los probaba y decía, este te queda de 10. Así fue. Qué lindo. Sí, 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 sí. Oscarcito Gentileza tenía esas cosas, ¿no? De ver, indicarte qué repertorio por ahí te quedaba bien. Y era un mago con todas Sí. Espectacular, espectacular. Bueno, ¿cuál era el nombre del disco? Solo Tango. Solo Tango. Porque yo había hecho durante un tiempo largo folclore y metí unos tanguitos. Claro, me echaba. Y en mi show siempre hacía así. Y cada vez se hacían más tango. Entonces dije, no, tengo que hacer uno solo tango. Claro. Y así le quedó el nombre. Ahí solo le quedó tango. El nombre. Claro, sí. Claro. Bueno, ¿tenés ganas de regalarnos otro tango? Sí, cómo no. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar la última curda, entonces. Sí, sí. De Troilo Castillo por Carmen Sayago. Lástima, bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más, mi confesión. Contame tu condena,
Decime tu fracaso, ¿no ves? ¿No ves la pena que me he herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Yo sé que te lastimo, yo sé que te hago daño, llorando mi sermón divino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezonco lerdo, marea tu licor y arre a la tropilla de la zurda al volcar la última curda. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueños. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves? ¿No ves la pena que me he herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Yo sé que te lastimo, yo sé que te hago daño, llorando mi sermón divino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca el licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Bravo, bravísimo. Bravo. Gracias por estos regalos, Carmen. Muchísimas gracias. Volvió. Sí, estoy. Nunca me he ido, pero fui a recibir a otra amiga más que está acá con nosotros. Ya vamos a ver. Tenemos otro amigo que nos está filmando, nos está escrachando mal. Lo tenemos, Alfredo Salazar. Por eso. Nos está. Ojito, con lo que firma Alfredito. Las intimidades del programa. Claro. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Fallecieron, cantaban, radio se escuchaba, como decía, siempre, folclore y tango, ahí estaba siempre, y así de tu familia, alguno, te digo, bueno, mi tío cantaba, mi hermano cantaba, y mi primo, tengo un primo que cantaba, ya donde nací yo, en Coronel Suárez, él también cantaba. ¿Folclore o alguno metido? No, yo tengo. Mi primo cantaba tango. Sí. Y mi hermano no, cantaba folclore. Tenía linda voz, pero mi mamá no lo dejaba. No sé por qué. Qué cosa, ¿eh? A mí. Lo que pasa es que me parece que en esa época, porque a mí pasó algo similar, en esa época era como que nos protegían y nos resguardaban, y de chiquitos no nos dejaban salir. Yo quería participar en el programa donde estuvo Guillermito Fernández en Grandes Valores, cuando Guillermito Fernández ganó el certamen ahí. Yo le decía a mi mamá que me lleve, y mi vieja no. Yo le voy a contar que yo estuve con Guillermito Fernández en Si lo sabe cante. Teníamos los dos 9 años cuando participamos ahí. Él participó cantando tango, yo participé cantando folclore. Bien. O sea, éramos varios. Sabiendo la edad de Guillermito Fernández, podemos averiguar. Claro, la suya exactamente también. La misma. Exactamente la misma. Él cantaba tango, bueno, éramos varios chicos, claro, ¿no? Sí. Y bueno, y él salió en tango y yo salí en folclore. Bien. Pero bien. Lindo, bien. Una experiencia linda. A mí me dejaban salir después, pero con ellos.
con mi tu mamá, mi papá o mi hermano o el mayor, claro, tenía que ir conmigo, sola yo no iba a ningún lado. Y bueno, se dormían en la mesa, pero yo estaba en la mesa. Bueno. Ahora, en tu a ver, ¿cuál fue la cantante o el cantante o ambos que decís, bueno, esta es la voz que es mi referente, claro. ¿Tu referente? A mí me gusta muchísimo, muchísimo, siempre me gustó Julio Sosa. Bien. ¿Y en mujeres? ¿Tenés alguna así que...? Y en mujeres... son mujeres de la época de que tienen un estilo parecido... No, no importa. Así de, no me sale ahora el nombre, pero... Acercate. Cantaban así, que era... ¿Muy, muy, muy lírico? No, 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 no. Era más bien fraseado, bien de arrabaleras. Sí, sí. No me acuerdo el nombre, pero sí, eso te llamó la que más me gustaba. Ajá. Bien. Bueno, vamos a... ¿Tenemos tiempo para otro o vamos a la rotativa? Entonces, bueno, tenemos que cumplir, ¿sí? Tenemos que ir a la rotativa de la radio y ya volvemos en un ratito, ¿eh? Ahí de Aníbal Troilo. ¿Cómo es parte eso? De mi papá. Ajá. Primos hermanos. ¿Primos hermanos con tu papá? Claro. Ah, mirá. Este... No haberlo sabido antes. Ellos no... como que no se trataban mucho. Y a mí me molestaba eso porque... qué sé yo, era familia. Claro. Y bueno, un día mi papá dice, bueno, vamos a verlo. Y le dije que no quería ir a verlo. ¿Eh? Mirá la estupidez que... que cometiste. Claro. Y no fui. Después falleció. Y ahí me quería morir. ¿Qué dije? Querías acompañarlo a Pichuco. Y bueno, voy en un homenaje a él. Me hace encantar, qué sé yo, les gustó cómo hacía el tango y en medio como que me mandaron al muere. ¿Haces tango? Acá te vas a dar cuenta si lo haces bien y si no, te van a sacar de acá. Claro. ¿Haces tango? No, sí, podés decir porque que no. Porque viste que lugares que vos decís, sí, hago tango, qué sé yo, pero son muy tangueros. Sí, sí. Claro. Lugares que gente es tanguera. Claro. Y si no le gusta, chao. Chao, fuiste. Y no. Gustó mucho lo que yo hacía. Y después quiero ir a ver a Zita. Zita fallece también. Entonces ahora, hace poco, estuve en contacto con el nieto de Zita. Es de ella, no de Pichuco. Y bueno, estuvimos hablando. Escuchó lo que yo hacía por internet, qué sé yo. Y le gustó mucho. Y después me dio como... porque me bloquearon el Facebook y perdí contacto con él, pero ya lo voy a buscar otra vez. Bien. Porque tenemos un... no es para decir wow, pero es un contacto. Claro. Y a mí, qué sé yo, lo que hacía Pichuco, un genio. Maestro de los maestros, sí. ¿Seguís enseñando canto? No, ahora paré un poco de eso. Bueno, muchos pandemia, profesores de canto. Lo que pasa es que esta pandemia también nos paró a todos. Paró a muchas. Sí. A muchos. No nos podíamos acercarnos y el canto por internet me parece que es... No, yo por internet no lo di nunca, no lo puedo hacer. Iba a decir una mala palabra. No, lo que pasa es que, por ejemplo, yo doy clase y hago mucho hincapié en lo que es la respiración porque es la base de todo. Si no respiras bien, te vas a quedar difónico, un montón de cosas. Y eso no se puede hacer por... No. Claro. Si aparte, no respiras bien, no llegas a la No nota. Es lo mismo. Yo durante la pandemia hice algunos streaming por Facebook, por Instagram, pero no es lo mismo cantar frente al teléfono, frente a la computadora, que tener el público, lo que decimos siempre, ¿no? Yo me parecía media tonta, me parecía hacerlo, porque hice una vez, después no lo hice más. Y mi nieta me filmaba y le digo, no quiero hacerlo más. Dale, abuela, vos hacelo, ella siempre.
Claro, sí, los chicos están más a lo mejor con la tecnología o de verse así, pero no. A mí tampoco no me. Va, por lo menos nunca hice nada. Claro. Lo que pasa bueno, que usted vos... tampoco se lleva muy bien con la tecnología. No, no. Teniendo la gente te motiva. Claro, es otra seguro. Cosa. Sí. Claro, es otra sí, cosa. Sí, 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 seguro. ¿Qué le parece? ¿La escuchamos a Carmen en otro tango? Claro. Sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que acarician, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Sed que me hace arder y que me enciende el pecho de ansiedad. Te quiero siempre así, estás clavado en mí como un puñal en la carne. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Así te quiero, dulce vida de mi vida, así te siento, solo mío, siempre mío. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, ¿por qué me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar? Sin embargo me atormento, porque la sangre te llevo y a cada instante, febril y amante, quiero tus labios besar. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, ¿por qué me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar? Sin embargo me atormento, porque la sangre te llevo y a cada instante, febril y amante, quiero tus labios besar. Te quiero siempre así, estás clavado en mí como un puñal en la carne. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. ¡Bravo! Gracias, Carmen. Buenísimo. Gracias, genial. 3793-5450. ¿Otra vez? 11-3-793-5450. Ahí está, la llaman a Carmen y la contratan para algún show. Para ¿sí? show, para cumpleaños, para lo que sea. Para lo que sea. Sí. Aparte, sí, Carmen sí. siempre. Divorcio, sí, todo, dice. Porque tenemos tango para. Claro, para lo que sea. Ah, ahí seguro. En el divorcio, ahí le vamos a dar con todo. Seguro, seguro, seguro. Como que la despedimos formalmente a Carmen, pero va, se queda con nosotros acá. Sí, sí, se queda porque sí, tenemos acá que tiene sí, que sacar sí, el papelito. Le vamos a hacer sacar el papelito. ¿Le hacemos el obsequio? Le hacemos la ¿sí? entrega formal de nuestro. Es un presente nada más presentito. Por haber estado en nuestro programa. Qué lindo, muchas gracias. Una lapicera gracias, con el nombre chico. De nuestro programa y un. Qué lindo, un muchas gracias. Indicador. La verdad que los felicito. Indicador, ¿no? ¿Cómo sí. se dice? Sí, 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 sí. Indicador, ¿no? La verdad que los felicito por el gracias. Programa porque es muy lindo. Era muy necesario un programa así. Porque estamos medio olvidados los tangueros, ¿no?
Ahora ya me considero una tanguera. No, seguro, no, seguro. No, pero aparte la gente como que se va a olvidar un poco de la historia del tango. Ahora sí. Ya viene un bloquecito nuestro que es re lindo, que sacamos del cajón de la vitrola a alguien. Y bueno, y siempre vamos tratando de hacer eso para que no nos olvidemos de los grandes cantantes, claro, de los grandes músicos, de los grandes bailarines que hemos tenido. Sí. Uno así de ellos, es Tito Luciardo, que así amaba. Es. Pero mire, pero vamos a hablar de todos. Ahora, si nuestra pulpa de la pecera nos. Ahí está, ¿cómo? Ya sabe, ¿cómo sabe? A vos te dijo. ¿Manguero a mí? Tenemos nuestra sección. El mangazo. Mire, le cuento. Y nos quedaron afuera, ¿eh? Siempre, por suerte, gracias a Dios, nos quedan afuera. Nos pidieron Cacho de Buenos Aires. Bien. ¿Sí? Lo pidió Alejandro de Bursaco, nuestro querido y fiel oyente, el polaco. El polaco. Flores. Mira todo lo que le tenemos que decir. Yo le di, ¿no? Yo la bauticé mi representante. Bueno, Silvia, un placer tenerla. Esta la tenemos ahí en el banco, como si fuera el banco de los suplentes. Claro, el banco, ¿no?, de los suplentes. Ahí se acerca, ahí se acerca. Ahí se acerca, sí, va a saludar a todos. Sí. Fue la presentadora del homenaje que le hicimos al Tata. Sí. Y la presentadora de tantas cosas que pasan en cultura, ¿no? Hola, Silvia, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, primero que nada, felicitarlos, saludar a la audiencia, a Carmen, querida, que la verdad que se pasan. Mirá si hicieran un dúo ustedes dos cantando, sería espectacular, ¿eh? ¿Sí? Así que nada, Marcelo, felicitarte. Hacía falta para levantar el ánimo del pueblo, de la gente, después de la pandemia. Así que creo que todo esto que están haciendo es reivindicador para la radio, ¿no? Para este espacio y sobre todo para los tangueros, sí, ¿verdad? No solamente, creo que costó más levantar esto del tango, pero lo están haciendo muy bien. A mí me cabe felicitarlos, augurarles que tengan muchos años el programa y nada, hermoso, me encantó. Y venir a saludarlos en vivo y ver a Carmen en vivo siempre es una maravilla, escucharla cantar. A los tres, la verdad que los tres. Muchas gracias. Se pasa. Los cuatro. Ah, Alfredo también canta tango, ¿no? No. Y qué buena esta idea de tener artistas en vivo, que esto levanta muchísimo la audiencia que está recién en algunos casos, enterándose de que volvió a ponerse en el aire la 106.9, ¿no? Así que gracias por recibirme, por invitarme, por estar acá y la verdad, adelante con el programa, espectacular. Felicitaciones. Un beso a toda la audiencia. Gracias. Muchísimas gracias. Con Carmen, no hoy, pero vamos a ponernos a ver si podemos. No sé cuál, ella a lo mejor tiene más idea, pero tiene que haber un tango para dos mujeres, así de cantarlo a dúo. Sí. Sí, vamos a hacerlo. Sí, ¿dale? Sí. Bueno. Cualquier tango. Pues, sí. No sé si cualquiera. Hay lindos y no tan lindos. Pero bueno, el hombre me parece que como que es más fácil hacer un día un dúo con hombre. Me parece. No sé. Sí, por ahí que porque también fue... fue más armado y más visto, ¿no? Bueno, o un dúo de hombre y mujer. Siempre me acuerdo de esos dúos, esos tríos que se hacían en el programa de Soldán, ¿no? Menéndez Valores, con Jorge Falcón. No digo quién más porque... No digo quién más porque es el tema del sorteo. Yo que lo quería agarrar, que mira. Estoy muy atento. Bueno, muy falta atento. Muy poquitito para que Carmen saque ya el papelito. Exacto.